momento della iluminación, la cedemos la palabra a su excelencia Monseñor José Rodríguez Carvalho, arzobispo secretario de nuestro dicasterio. Su excelencia. Quisiera empezar diciendo que los temas de la vocación o llamada por parte del Señor, así como el del seguimiento o respuesta a dicha llamada o vocación por parte del pueblo o de individuos concretos, están entre los temas más difusos en la Sagrada Escritura. Y van a entender que es imposible abarcar toda la riqueza de estos textos. Y tendríamos que estar aquí hasta el final de los tiempos. Por esto, ciertamente, mi intervención es incompleta. Por otro lado, quisiera recordar que el término vocación viene del latín vocare y fundamentalmente significa convocar, llamar a alguno para que venga. Y retoma el término halak, que quiere decir vocación, y donde se repite constantemente esta expresión, halak hare el, es decir, caminar detrás de Dios. Ese es el sentido profundo de la vocación, caminar detrás de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús, sobre todo en Pablo, aparece como el calón, aquel que llama, y aquellos que aceptan la llamada de Jesús serán los caluomenoi, es decir, llamados a formar la eclesia, la comunidad de cuantos han sido llamados a continuar la obra del Señor. La vocación, por lo tanto, y el Santo Padre lo ha dicho y el Cardenal Prefecto lo ha repetido, tiene que colocarse en este amplio contexto. Ser llamados a caminar detrás de Él. Sería un error enorme pensar que la vocación a seguir a Cristo es solamente una vocación a la vida de sacerdocio, a la vida consagrada. Sería bueno releer lo que el Santo Padre ha dicho en la primera de sus convicciones. En el Nuevo Testamento tenemos varios tipos de llamados, de aquellos que siguen a Jesús. En primer lugar, hay un grupo muy numeroso que siguen a Jesús solamente para sacar un provecho. Y esto lo debemos tener presente también nosotros, porque esto puede ocurrir también hoy, seguir a Jesús para sacar una ventaja, para sacar provecho. Vais a encontrar muchos textos en mi ponencia. Luego hay otro grupo que parece bastante numeroso también, seguir a Jesús, pero ante el escándalo de sus palabras, le dejan, lo abandonan a Jesús. No les interesa escuchar este mensaje tan exigente. Y luego hay un tercer grupo, que parece que son también numerosos, que le siguen con fidelidad, fielmente, y se encuentran algunas mujeres que le acompañan de ciudad en ciudad, nos dice Lucas. Otras que le habían seguido y servido desde la Galilea y que le siguen. Y luego hay otros personajes concretos, por ejemplo Zaqueo, José de Arimatea o Lázaro. Indudablemente estos son los verdaderos discípulos. Y luego están los doce. Ayer hemos celebrado la fiesta de uno de ellos.
allo quale se le spedirà romper con su passato. Y esto parece muy claro en las llamadas de los doce y compartir todo con Jesús, su estilo de vida, su camino, su misión y su suerte. Son los discípulos que algunos definen itinerantes, llamados a través de una llamada personal, directa, explícita e imperiosa, a un seguimiento permanente de la persona de Jesús, a vivir con él y a conformar su propia vida con la suya. Por lo tanto, cuando hablamos de seguimiento de Cristo, debemos tener presente todas estas formas. Me voy a detener sobre los doce y sobre todo voy a hablar del Evangelio de Marcos para limitar un poquito el campo. Porque pienso que este es el Evangelio que nos ofrece mejor los elementos más característicos y antiguos del seguimiento de Cristo. Primer punto que desarrollo aquí es que somos buscados y llamados por Jesús. Ser buscador del rostro de Dios, así podemos definir la vocación fundamental de todo creyente, en particular la de quienes han sido llamados a la vida consagrada. Esto quiere decir, el consagrado es el hombre y la mujer que buscan durante toda la vida el rostro de Dios. Y quisiera añadir algo. Me ha llamado mucho la atención el hecho que San Benito pone como criterio fundamental de vocación a monje si un candidato busca o no al Señor. Queridos animadores pastorales, tenemos un elemento muy, muy importante. Se busca a Dios, a pesar de tener una historia no muy limpia, bueno, los discípulos no la tenían mejor. Todo va bien, pero si no busca a Dios, no es posible admitir a esta persona, porque los problemas que estamos viviendo nos los hemos buscado nosotros. Así que, ¿qué es lo que tú buscas? Pero si es verdad que el hombre busca el rostro de Dios, pues tiene sed de Dios, no es menos cierto que el hombre lo puede hacer en la medida en que Dios busca primero al hombre. El hombre busca porque es buscado, se pone en camino hacia el otro, porque el otro se puso en camino antes hacia él. En el camino de búsqueda recíproca, el Señor toma siempre la iniciativa. Y esto no lo podemos olvidar. En primer lugar, en nuestra vida como consagrados y luego en la propuesta vocacional, en el terreno de la vocación, siempre es Dios el que elige y llama. El hombre, por su parte, es siempre un elegido y un llamado. La iniciativa, conviene repetirlo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, parte siempre de Dios. No me habéis elegido vosotros, dice Jesús en Juan 15, no me habéis elegido vosotros, sino yo a vosotros. La iniciativa de parte de Jesús está acompañada por la gratuidad de esta llamada, de dicha llamada. Gratuidad. La siento así. La nostra vita y la vivo así, nuestra vida de consagrados debería ser un magnífica continua, porque un día el Señor, sin ningún motivo de mi parte, me ha dicho, ven,
y quiero que tú compartas mi vida, la gratitud. Y esto nos lleva a vivir nuestra vocación con un rostro de resucitado. Y no rostro de funeral, porque a veces pensamos que estamos haciendo un favor a Dios. Y a los jóvenes a quienes proponéis el seguimiento de Cristo, lo deben entender, no vienen a hacer un favor a Dios los jóvenes, es Dios que nos hace un favor, es decir, que nos llama. En el Nuevo Testamento hay algunos verbos sobre los cuales nos vamos a detener, que son importantes. Jesús pasa, Jesús ve, Jesús ama y Jesús llama. Y estos cuatro verbos son importantes, no olvidarlos en el acompañamiento vocacional. En la vocación todo es gracia, como nos dice, como confiesa agradecido Pablo en la carta a los Gálatas, pues todo parte de la compasión por parte del Señor hacia aquel que es llamado y de la confianza que Cristo Jesús deposita en su persona. El discípulo es, por decirlo con palabras de una gran santa, el discípulo es pensado, amado y llamado por el Señor. Este es el discípulo. Sin embargo, atención, esta elección, esta llamada al seguimiento, parte siempre de un encuentro con Jesús, de un encuentro con Jesús. Y por lo tanto, debemos llevar a los jóvenes a este encuentro, porque si no estamos construyendo sobre arena, si no hay encuentro con Jesús, no puede haber una respuesta evangélica. Los textos son muchos. Quiero recordar que después de tanto tiempo los discípulos recordarán también la hora del encuentro. Por lo tanto, algo les ha afectado realmente. Y por esto el Papa nos recordaba menos show en la pastoral vocacional, menos show y más encuentro con Jesús. Más encuentro con Jesús. Veamos estos verbos. El Señor pasa al lado de. El Señor pasa al lado de. Y esta expresión se repite constantemente. Pasar, el pasar de Jesús. No es un pasar neutral. Su pasar es una invitación a seguirle, a ponerse en camino con él. Así lo indican las diversas expresiones que utiliza Marcos al hablar del seguimiento. Venid en pos de mí. Se marcharon en pos de él. Sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ser discípulo significa, pues, seguir a Jesús, recorrer su mismo camino. En este sentido, el verbo pasar ha de ser leído a la luz de otra expresión que encontramos al inicio del Evangelio de Marcos. Vino Jesús. Venir tiene en Marcos una cierta resonancia epifánica y dado el paralelismo entre pasar y venir que encontramos en dicho Evangelio, bien podemos decir que pasando Jesús manifiesta toda su potencia mesiánica. En este sentido, el pasar de Jesús es un pasar que evoca las manifestaciones salvíficas de Dios a lo largo de la historia, pero con una diferencia que me parece importante. La manifestación de Jesús nos acontece dentro de una atmósfera teofánica, como es el caso de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús se manifiesta poniéndose en camino y cada día, poniéndose en camino por los caminos y en los lugares del hombre. Es en ellos, en estos lugares, en los que se encuentra con los futuros discípulos y aquí, en la vida de cada día, esta es una palabra que debemos declinar por activa pasiva. En la vida de cada día, aquellos que tienen el hilo directo con el Espíritu Santo, atención, es en la vida cotidiana donde Jesús se manifiesta y es la vida cotidiana donde estamos llamados a seguirle. Por ello,
Jesús llama a los discípulos. Y lo hemos escuchado en el Evangelio que ha sido proclamado al comienzo de este evento, mientras pescaban o mientras estaban arreglando sus redes. Luego el otro verbo, Jesús ve. Quisiera decir que ver en este contexto quiere decir conocer, equivale a conocer. Conocer, es decir, cuando Jesús pasa por la vida o al lado de un futuro discípulo, le conoce y le llama teniendo in cuenta la storia concreta di cada uno, la storia concreta di cada uno. También una historia de pecado. Esto no plantea ningún problema. Ver y conocer. Relación íntima entre aquel que llama y aquel que es llamado. Viendo, mirando, es como si Jesús dijera, tú eres la persona que me interesa, que teniendo en cuenta tu propia historia me interesa, la persona que me importa para lo que llevo entre manos. Y aquí otra consecuencia para la pastoral vocacional, un joven, una joven que no se reconcilia con su historia, no debería profesar. Repito, no nos tiene que espantar la historia de pecado, no, pero una joven o un joven o un religioso o una religiosa que no se reconcilia con su historia debería realmente no profesar. El pecado de David, aquella parábola estupenda, aquel tiene que morir y no se daba cuenta que estaba hablando de sí mismo. Y luego el tercer verbo, sígueme. La llamada termina siendo una invitación a seguir a Jesús. Como la prometida sigue a su prometido, el rebaño a su pastor, el pueblo a su rey. Se trata de seguir sus pisadas, como se expresará en modo plástico el apóstol Pedro. O a lo que es igual de hacer propio el camino de Jesús. El verbo griego quiere decir realmente poner mi pie en la huella del pie de Jesús. Se trata de un seguimiento físico. El verbo griego lo dice con claridad. Por lo tanto, no hay que buscar otros caminos. Nuestro maestro es Cristo. ¿Cuáles son las exigencias del seguimiento? La primera exigencia. Jesús exige exclusividad. La elección va acompañada de una exigencia de pertenencia exclusiva. Ya lo era así en el Antiguo Testamento, porque Israel ha sido elegido como pueblo de Dios. No puede tener otros dioses fuera de quien lo sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Israel pertenece exclusivamente al Señor, es propiedad suya, es consagrado al Señor. En el Nuevo Testamento Jesús pide, está pidiendo a sus discípulos la misma exclusividad en relación con su persona. Y Jesús, como hemos dicho, es aquel que elige y que llama. Y esto le da un cierto derecho de propiedad. Es un lenguaje que hoy no gusta mucho, pero para el Nuevo Testamento esto está claro, justamente porque él elige, esto le da derecho de propiedad. Esto parece ser el significado de la expresión que encontramos en Marcos. Sus propios discípulos, dice Marcos, son propiedad del Señor, Marcos 4:34. Y esta conciencia de propiedad puede explicar la radicalidad con que se expresa
Cuando alguien pone condiciones para seguirle, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si Jesús no hubiera dicho esto, yo no tendría el valor de decirlo en esta cultura en la que vivimos. Pero este es el Evangelio. Esta misma exclusividad tal vez explica también el hecho que Jesús no da explicaciones ni ofrece la posibilidad de hacer demasiadas preguntas. A quien le pregunta ¿dónde vives? Responderá secamente «Venid y veréis». Y Jesús, más que dar explicaciones, señala tareas. En el mejor de los casos, las explicaciones pueden llegar más tarde. En todo caso, en el campo del seguimiento, la vuelta atrás no está prevista. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de los cielos. Exclusividad. Luego, Jesús exige prontitud. Si ayer hemos celebrado la Eucaristía con las lecturas de la vocación de los apóstoles, habéis visto que allí se repite varias veces. De inmediato, inmediatamente, de inmediato, con prontitud, eifius nel Nuovo Testamento. La llamada no permite dilaciones en el seguimiento, en el tiempo, y la respuesta ha de ser inmediata, generosa e incondicional. Y esto va en contra de nuestra cultura. Hoy todo el mundo quiere tener no solamente una ventana abierta, sino un portal abierto. Si mañana quiero volver atrás, la exclusividad, por ejemplo, ¿no? Miren, hoy no es un hecho, lo vemos también en la vida de la pareja. Por lo tanto, estas exigencias son exigencias muy duras, pero pienso que debemos tenerlas en cuenta cuando proponemos la vocación, sobre todo en nuestra respuesta al Señor. Ya hemos hecho referencia a la respuesta dada por Jesús a las pretensiones de los discípulos de esperar un poco. También va recordado lo que pide Jesús a Zaqueo. Zaqueo, date prisa y baja. Date prisa y baja. Cuando Jesús pasa, ve y encuentra una persona, ese es el momento favorable, la estación oportuna, el kairos, para dare il frutto maturo del seguimento. Non vale la disculpa che todavía no es tiempo para la cosecha. Pues aún y me estoy refiriendo a este pasaje del Evangelio, il dialogo con la Samaritana, che le dice, pensad o estáis pensando che la mies tendrá que llegar, non se sabe quando. Los campos están listos ya. Los tiempos de Dios no son tiempos nuestros. Cuando Jesús llama, solo es posible una respuesta. Inmediatamente. Y luego, otra exigencia. Jesús pide una opción definitiva por él. Definitiva. Como he dicho ya, citando el texto que ha sido muy mal interpretado en el pasado, y por lo tanto hay que decirlo todo, quien mira atrás no está hecho para el reino de los cielos. Esto ha sido muy mal interpretado en la vida religiosa y muchas veces era para obligar a una respuesta positiva. Es verdad, sin embargo, que Jesús exige una opción definitiva. La opción por Jesús es una opción irrevocable. Irrevocable. Y en la historia de la vida consagrada no hay la profesión temporal y perpetua. Esto se ha hecho después. Existía la profesión y punto, y punto. Porque no se pensaba en una no profesión duradera por siempre. Por lo tanto,
Nuestra Madre Iglesia, viendo nuestra debilidad, admite esto. Ahora bien, el seguimiento de Cristo es irrevocable. El Papa habla de un seminarista, de un joven que se presentó cuando él estaba en Buenos Aires y le dijo: yo quiero ser sacerdote, pero durante 10 años y luego punto. El Papa suele recordar este caso, pero hoy esto ocurre. Antes se hablaba de la vida consagrada por un tiempo. Debemos confrontarnos con el Evangelio realmente. Darse a Jesús tiene que darse de manera absoluta. Y la entrega a Jesús no puede ser sino absoluta, por eso la renuncia a toda clase de seguridades se ha de verificar de forma irreparable, sin posibilidad de reajustes. Como dice Jesús, las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Nos consuela que también los discípulos no han sido tan fieles en este dejarlo todo, porque después de la resurrección vemos dónde Jesús encuentra a Pedro, pescando, lo cual quiere decir que había dejado el barco y donde él tenía la llave. Y debemos confrontarnos con los textos y porque si no debemos justificar también lo que ha hecho Judas. Otro punto, condiciones y manifestaciones del seguimiento. Voy muy veloz aquí, muy rápidamente. La primera condición es la fe, es la fe. Esto es muy claro, si no hay confianza en Dios es imposible seguirle. Y aquí porque en el acompañamiento vocacional de nuestros jóvenes deberíamos, en primer lugar, llevarlos a recorrer un camino de fe. De fe. La segunda condición. El desprendimiento. En el Nuevo Testamento hay un antes y un después, y también en nuestros fundadores hay un antes y un después. Cuando hablamos de la conversión de nuestros fundadores, estamos diciendo exactamente esto. Hay un antes y un después. Y esto está marcado por el desprendimiento. El desprendimiento. Pienso en este momento que algunos candidatos le gusta mucho el perro, entonces quieren entrar en el noviciado con el perro. Estoy hablando de casos reales. Entonces, si no son capaces de dejar al perro, yo no sé si mañana serán capaces de dejar otras cosas. El desprendimiento, pienso que debemos ser claros. El desprendimiento asume distintas dimensiones. En primer lugar, desprendimiento de nosotros mismos, o renuncia, si queréis. Aquí tengo un texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En definitiva, negarse a sí mismo quiere decir no reconocerse en el antes. El discípulo tiene que tener un antes y un después. Tomar la cruz, otra cosa no es sino su propia cruz. El discípulo es un crucificado y por lo tanto tiene solamente el camino de Jesús. Y por consiguiente debe tomar la cruz como Jesús la tomó. Y luego con relación a los demás y el discípulo tiene que entender con claridad que su vocación es el servicio. En griego hay dos verbos que indican el servicio. Uno es el servicio diaconal, que es el servicio concreto.
concreto, servicio concreto, como el servicio del diácono cuando sirve en el altar, alrededor del altar. Y luego otro término usado para hablar de los esclavos. El servicio es humilde y tenemos el icono del lavatorio de los pies. Y por lo tanto, desprendimiento. Y aquí entra todo el discurso sobre poder, privilegio, servicio. Y con relación a los bienes materiales también, el desprendimiento. Y el desprendimiento del yo, que tiene que seguir el desprendimiento de lo mío. Fe, desprendimiento, seguimiento, tercera exigencia. Debemos recordar que cuando hablamos de desprendimiento, el discípulo no se mide por lo que deja, no se mide por lo que deja, sino por lo que encuentra. Y aquí me refiero a aquella parábola estupenda del tesoro. Aquel que encuentra un tesoro, ¿qué es lo que hace? Lo esconde para que no se le robe. Y tanto es el gozo de haber encontrado el tesoro que vende todo lo que tiene. Para muchos será un estúpido. ¿Por qué vendes todo por aquel campo que solo produce hierba? Pero él sabe que allí está el tesoro, en este campo está el tesoro. Y el discípulo no es solamente aquello que deja, sino aquello que encuentra y está dispuesto a seguir en el camino hacia Jerusalén, en el camino hacia Jerusalén. Y aquí entra en juego las bienaventuranzas. Última exigencia del seguir a Cristo en el Nuevo Testamento es dejarse hacer, dejarse hacer. Venid y seréis discípulos. No dice esto Jesús. Yo os haré, y este verbo es muy importante en el seguimiento de Cristo. El discípulo no es aquel que se hace a sí mismo en la medida de sus posibilidades. El discípulo es aquel que entra en la lógica de la sin medida que utiliza Dios, dejarse hacer. Y claro, el profeta Jeremías habla de él realmente, de aquel que, del vaso que, el de barro. Y esa es una exigencia no fácil, porque a todos nos gusta el protagonismo, a todos nos gusta el protagonismo, sobre todo en mi vida, la autonomía. ¿Quién es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús? Bien, aquel que está dispuesto a seguir a Jesús tiene que dejarse hacer. De cuanto hemos dicho sobre la secuela Christi, bien podemos sacar algunas conclusiones. La vocación no es una función, no es una función. Nosotros los religiosos decimos que los obispos nos juzgan según la función que desempeñamos, y esto no es bueno, esto no es justo. Y debemos ayudar a los obispos a que nos entiendan, pero también nosotros muchas veces nos entendemos según nuestra funcionalidad, y esto está preparando la crisis para cuando llegaremos a ser ancianos y ya no podemos hacer cosas. La vocación no es una función, no es una profesión. La vocación no es una actividad ocasional. La vocación es seguir a una persona.
la persona de Jesús. Y por lo tanto quiere decir poner a Jesús en el centro de una vida con todo lo que conlleva. Por lo tanto se trata de un compromiso radical de vida que implica la totalidad de la persona. Lo que tiene, lo que es y lo que hace. La vocación se convierte entonces en orientación radical y global de una... Y por lo tanto, la primera y fundamental exigencia de la respuesta a la llamada, y esto sirve para nosotros y para quienes queremos acoger en la vida consagrada, es la conversión, el cambio profundo de la persona que le lleva a asumir un estilo de vida que se sitúa en la línea del radicalismo evangélico. Y por esto el Papa en la carta a los consagrados al comienzo del año nos recordaba que el Evangelio es exigente y pide ser vivido con radicalidad. Por esto, todo se juega en el encuentro de la persona que es llamada con la persona de aquel que llama. El seguimiento comporta cercanía e intimidad con el Señor. Y pienso que, según lo que conozco, debemos cambiar realmente la pastoral juvenil, la debemos cambiar porque me parece que es una pastoral para retener a los jóvenes, lo cual también es justo, pero no basta, no es suficiente. Es mejor que el joven tenga la crisis antes y no después. La vocación es una llamada personalizada. Se sitúa siempre en el contexto histórico de la persona. Cuando el Señor llama, lo hace teniendo en cuenta lo que uno es en su realidad más profunda. El Señor llama a individuos concretos en los cuales se dan cita muchas historias: la familia, la cultura, la educación y la formación, las situaciones sociales, las tradiciones, los conflictos, etc. Llamando por nombre, el Señor asume esta unidad hecha de muchos niveles y que en su conjunto forman la realidad singular y misteriosa de cada uno. Esto comporta vivir reconciliado con su propia historia y asumirla como historia de salvación. Y luego debemos recordar otro principio: la vocación no es una imposición, la vocación es una propuesta y siempre hay un elemento claro de libertad humana en la respuesta a la vocación. Dios llama a la vida sin el consentimiento de la sin el asentimiento de la persona, pero sí que lo hará pidiendo su asentimiento. Entonces lo llama sin el consentimiento de la persona, pero no lo hace sin su asentimiento. Y a veces he oído decir: yo no he hecho la profesión, es mi maestro que ha hecho la profesión por mi parte. Esto exige que se creen condiciones en las que el llamado, la llamada, pueda responder libremente a la llamada del Señor. Ojo a estos ambientes vocacionales muy protegidos. Y luego, tengo algunas palabras sobre el testimonio de la vocación del Evangelio. El anuncio debe ser narración, y nos lo ha dicho también el Santo Padre. Por lo tanto, debe ir acompañada por el testimonio de vida, porque si no, no podemos decir ven y ve, venid y ved. Y es la única pastoral vocacional auténtica. Y luego,
Deve essere una proposta esplicita, esplicita, ripeto, esplicita. Gesù non nos sta dicendo, chissà, mañana puede seguirme. Gesù sta usando l'imperativo e molti giovani sperano questo, es decir, che tu che lo has accompagnato e che has visto unas señales vocacionales en él, tienes que decirle ánimo. Inténtalo por lo menos. El anuncio debe ser explícito, porque si no, no nos quejamos si otros hacen otros anuncios explícitos. Y hay gente buena que termina ya. Jesús, hoy conociendo nuestra historia personal, pasa junto a nosotros, nos mira con una mirada de amor y nos repite una vez más: sígueme. María, Madre de los Consagrados, la mujer del Fiat, la Virgen hecha Iglesia, que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien, sea nuestra compañera de camino. La respuesta es pronta y generosa a la invitación del Señor a seguirle en la vocación a la que hemos sido llamados y nos obtenga de su Hijo la gracia de hacer siempre lo que Él nos diga. Y de poder anunciar con nuestra vida, con convicción y con audacia, la propuesta del Evangelio de la vocación a todos los jóvenes que encontraremos por nuestro camino. Gracias. Damos las gracias al arzobispo secretario por su relación. Nos ha hecho captar algunos matices de la palabra llamada. Nos ha hecho entender la respuesta de aquel que es llamado por el Señor y, sobre todo, al lado de esta respuesta, ha querido también sintetizar las exigencias y las condiciones de la llamada. Ciertamente, de lo que ha dicho el arzobispo, emerge una urdimbre que tiene que animar a todos aquellos que se dan a una pastoral vocacional o juvenil. Ahora hay intervenciones en la sala, aquí en la sala, y aquellos que están fuera de la sala tienen que venir aquí para poder hablar e intervenir. Por lo tanto, ahora vais a tener un micrófono. Si queréis plantear preguntas al arzobispo o al cardenal, lo puede hacer libremente en el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Luego vamos a tener una pausa que creo que todos y todas agradecerán. Bisogna un po' incoraggiare l'inizio perché poi animo, animo, pongan preguntas, pongan preguntas. La difficoltà in tutto questo è plantear la prima pregunta. Penso che è bueno decir el instituto y el nombre e l'istituto al que pertenecemos. Me pregunto si este enfoque a la vocación no es un poco demasiado europeo, porque en Congo, y hablo de mi experiencia personal, la realidad es muy distinta y por lo tanto la sociedad
Sí que acepta la vocación. A veces las parroquias tienen muchas actividades vocacionales y hay que aumentar el discernimiento, pero a veces hay que resfriar el interés por la vocación a la vida consagrada para abrir todos los ámbitos de la vocación cristiana. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Quiero ser crítico para poder suscitar la reacción de vuestra parte, para poder entender si a veces se pone en evidencia sobre todo aquello que vive la Iglesia en las realidades en crisis y quizás se olvidan realidades en total desarrollo. Gracias. E si dimenticano delle realtà che sono in pieno sviluppo. Grazie. Y desde 2003 estamos actuando un plan nacional de pastoral vocacional con tres ideas fuerza que son la cultura vocacional, el salto de calidad con procesos verdaderos de acompañamiento y la transversalidad con las demás pastorales, que es que la pastoral vocacional abarque o abrace no solo la pastoral juvenil, sino la pastoral educativa, la pastoral familiar, la pastoral social. Y este plan está por revisarse en 2019. De acuerdo a cómo se va llevando a cabo, sí se están realizando en muchas diócesis estos procesos juvenil vocacional, en los cuales sobre todo la pastoral juvenil se aúna a la vocacional para llevar a cabo con los jóvenes no solamente la propuesta a la vida consagrada, sino a la vida en las vocaciones como bautizados, sea la vida matrimonial, consagrada, laical, y son procesos más lentos, pero a veces las congregaciones sienten ese desánimo que los jóvenes, de tanto pensar y pensar en qué van a hacer con su vida, se convierten en eternos jóvenes en discernimiento, que jamás dan ese salto ya a decidirse por la vida, por la vocación que tienen que tomar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no acelerar, pero que también el joven no se quede pensando de tanto proceso vocacional que actúa, de dar, como usted dice, nosotros como acompañantes decirle, pues anímate, hazlo, no tener miedo a invitarles a seguir a Jesucristo? Gracias. Respondo en español, ya que las intervenciones han sido una en italiano o portugués y las otras dos en español. Bueno, mi opinión, por supuesto, siempre parcial. Lo que yo dije del Evangelio no es para Europa, ¿eh? Y si hay una cultura, tal vez, que se oponga a todo eso, es la europea o la occidental, por así decirlo, el consumismo, etcétera, etcétera. Y yo creo sinceramente que hay que recuperar el Evangelio como es. El Papa nos recuerda constantemente esta frase que le recordó a los religiosos al inicio del año de la vida consagrada. El Evangelio es exigente, no es descafeinado. No es descafeinado. Yo comprendo que todo esto es contracultural, y aquí paso también a lo que decía el padre Dominico. Yo comprendo que todo esto es contracultural. El Papa nos está insistiendo que tenemos muchas cosas que ser contraculturales y que tenemos que estar atentos a la mundanidad, que sería el pecado realmente que nos lleva a ser como los demás. Y entonces, bueno, pues para ser como los demás, pues hacen bien no seguirnos. Yo creo sinceramente que estas exigencias, primero, parten de Jesús. Leamos el Evangelio sin prejuicio y veremos cómo es así. Y llega un momento en que los discípulos mismos se sienten, pues, esto es muy duro.
Y Jesús le dice, ¿también vosotros queréis ir? Y bueno, Pedro, iluminado por el Espíritu, como dirá en otra ocasión el Señor, pues dirá, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo personalmente creo que a veces pensamos que los jóvenes de hoy no son capaces de una generosidad tan grande como la que le pide el Evangelio. Esto es desconfiar de los jóvenes. Yo creo que hay que confiar, nos lo decía el Papa también en su mensaje, en el joven. El joven hoy es capaz de darse y de dar, pero causas que merezcan la pena. Yo creo que el gran problema lo tenemos nosotros, los consagrados, por no decir la Iglesia, pero estamos entre consagrados. Y es que el joven no ve muchas veces encarnados estos valores en la vida consagrada. Y entonces, bueno, pues aquí se puede aplicar aquello que Jesús dice de otros. Haced lo que ellos os digan, pero no lo que vosotros hagáis. Entonces, yo lo que creo es que la pastoral juvenil vocacional hoy, lo primero que exige a la vida consagrada es una actitud de conversión. Lo he dicho también en otras palabras. Es decir, tenemos que asumir que tal vez nuestra vida dice bien poco, es bien poco significativa, sin complejos de culpabilidad por Dios. Porque el problema no es el pecado, lo he dicho varias veces. El problema es tal vez esa que perdemos la sal y no lo sé. Por tanto, yo personalmente creo en el joven de hoy y que es capaz de mucho radicalismo. Tal vez más que incluso mi generación. Y yo creo que no podemos esconder las exigencias del seguimiento de Jesús. Por ejemplo, hay un tema que a mí, tal vez por las raíces carismáticas de donde provengo, pues me toca más de cerca. Yo creo que cuando hablamos de la vida fraterna en comunidad, todo es poesía. La pintamos tan bien, que vamos, ¿quién no entra? Parece el paraíso en tierra. Y después sabemos que además de poesía, pues hay mucho calvario. Pues al joven hay que decirle que hay poesía y hay calvario, porque si no los estamos engañando, le estamos presentando una vida que no es la real. Y a mí esto me duele mucho que engañemos a los jóvenes. Después, en cuanto a lo que decía aquí la hermana de México, bueno, pues yo simplemente digo la palabra que decía el Papa. Con los jóvenes hay que tener paciencia. Sin arrojar la toalla, como se dice en algún sitio. Sin desanimarnos. Y bueno, pues, y al joven sobre todo hay que amarlo. Yo estoy convencido que el joven, cuando descubre que es amado, acepta este radicalismo. Ahora, si descubre que no es amado, por favor, no exijamos lo más mínimo. Es como cuando un formador está exigiendo, qué sé yo, que los jóvenes se levanten a la mañana para rezar laudes, pero él se queda tranquilito en casa, en cama. O cuando proponemos experiencias fuertes de contacto con la pobreza, etcétera, pero el formador se queda en casa. Esto es doble magisterio. Doble magisterio. Y nosotros, al mismo tiempo que proponemos, tenemos que intentar ser fieles a las exigencias de nuestra vocación. Y yo creo que ningún joven tiene derecho a pedirnos que seamos perfectos. Y si un joven le pide que sean perfectos, mándenlo al instituto que más mal quieran. Porque es mandar un problema. Lo que tienen derecho y nosotros obligación es pedirnos coherencia. Porque la crisis de la vida consagrada yo creo que es crisis de verdad y de coherencia, de transparencia. Un joven tiene que aceptar que somos pecadores, pero lo que no podemos es aparentar que no lo somos y proponer un camino que no sea un camino real. Solo ancora in questa... E in questa linea quisiera... En esta línea, según lo que decía la hermana de México, ¿cómo hacer para no acelerar y para no frenar tampoco estas dos cosas? Pienso que cuando se propone el Evangelio con la vida,
es distinto. Porque los jóvenes ven el Evangelio que el formador en primer lugar quiere poner en práctica. Y la segunda cosa también es que la formación no se da solamente en la formación programada. Este es un esfuerzo necesario que hay que hacer, pero debemos curar muchísimo la calidad de vida consagrada en la que el joven está inserto en la vida consagrada como aspirante, porque el problema es que la formadora, el formador enseña algo y llega a la comunidad y ve otra cosa. Y pienso que esto crea división en el alma. En el corazón. Y sí, todos hermanos, todas hermanas, pero la razón la tiene solo el superior. ¿Y cómo es que esto puede ocurrir? ¿Por qué un joven? No, tú no tienes experiencia, pero no le digas esto al joven. Él tiene otra experiencia, y quizá esta experiencia a ti te falta, a ti como formador. Por lo tanto, el problema de nuestros hábitos y de nuestros lenguajes hay que revisarlos. Y alguien ha hablado del eurocentrismo. Entiendo la dificultad que ha puesto de relieve el dominico. Hoy hay un problema respecto a esta cuestión de las culturas, porque muchas veces, y yo soy latinoamericano y por lo tanto tengo esta sensibilidad latinoamericana, a veces se ha propuesto la cultura europea como la más perfecta de las culturas y las demás son subculturas, y este es un problema muy muy serio. Las demás son culturas diversas, pero no subculturas, y por lo tanto es aquí el problema enorme de la interculturalidad en nuestras casas. Un africano es menos que un europeo, un latinoamericano es menos que un europeo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Io lo dico in la mente, no, in la pratica. E perché tante vocazioni hanno llegato qui in Europa? Per limpiare, fare la vajilla, per lavare la ropa, cuidar de los enfermos, pero se ha compartido también la cuestión del poder del dinero de una manera, pero no tienen madurez, se dice. Esta frase hay que revisarla, no tienen madurez o no les hemos dado la oportunidad de tenerla. Claro, es un poco... induce un poco al conflicto lo que estoy diciendo. No es que debemos disminuir la cultura europea, no, que son las culturas, no la cultura, no hay una sola cultura europea, pero hay que insertarnos más en una fraternidad más amplia, es decir, si logro escuchar profundamente la cultura dell'altro, allí soy realmente hermano. África, por ejemplo. África tiene una belleza enorme por la generosidad de las vocaciones. No saben dónde poner a las vocaciones. Pero a veces no se han resuelto problemas que no son, que no están en el Evangelio y que hay. No se trata de corregir, se trata de hacer crecer. Por ejemplo, las cuestiones tribales, las divisiones. Uno sale y es el mayor y tiene que llevarse consigo a la familia, luego las cuestiones de muchas otras cosas. Hay que revisar un poco este camino que sea más la formación del discípulo y no la formación directamente de la vocación.